trial. De la diabetes son las comorbilidades más asociadas a la mortalidad. Entonces, a veces no se puede considerar en esas personas y estas personas que están en la enfermedad manifestada, muchas veces pueden ser importantes muertes o incluso resultados asociados a sus enfermos. Entonces, esta reflexión la dejo porque hay muchas trabas. La requieren. Otros países ya tienen normas, ¿no? Como leyes de obesidad, nosotros todavía no llegamos a ese Trial. nivel de organización. Y por eso es que al haber más práctica de cirugía bariátrica, también como siempre le digo a los residentes, las estadísticas no Trial. perdonan. Tenemos que conocer mucho de las complicaciones, primero para evitarlas y segundo, en el caso que se presenten, cómo manejarlas por el bien Trial. de nuestros pacientes, ¿no? Voy a permitirme presentar en primera instancia al doctor Mariano Palermo, debido a que el doctor Llosa tiene un pequeño retraso. Trial. Voy a presentar al doctor Mariano Palermo en primera instancia. El doctor Mariano Palermo hace cirugía bariátrica, Trial. ha hecho una rotación con el doctor Michel Gagné. En su formación dentro de su desarrollo como cirujano Trial. bariatra y además maneja todo lo que es intervencionismo radiológico. Entonces él puede darnos muchos aspectos que ha desarrollado a través de Trial. su experiencia para ver cómo afrontar la contingencia de una complicación como esta, ¿no? Entonces le daría el paso al doctor Mariano Palermo. Y luego Trial. haríamos las discusiones pertinentes. Adelante, Mariana. Bienvenido aquí. Ahí está. Adelante. Trial. Te escuchamos. La presentación, la Adelante. verdad que para mí Trial. es un honor siempre estar o en Perú o en contacto con ustedes porque la verdad que siempre me tratan Trial. fantástico, tengo muchos, muchos amigos, con lo cual siempre es un placer estar allá, es uno de los países del mundo que mejor se come, lo hemos disfrutado con Trial. Gerardo, con Luciano, así que es espectacular estar ahí siempre con ustedes, así que ojalá pase pronto esta pandemia y podamos Trial. volver a juntarnos y estar allá en Perú con ustedes nuevamente en algún momento. Agradezco a la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, a David, Trial. a Ramiro por esta invitación y como decía Ramiro recién, vamos a hablar un poco de todo lo que es el Trial. tratamiento mini-invasivo de las complicaciones de cirugía bariátrica. Nuevamente es un honor y agradezco Trial. otra vez a la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú por poder compartir estos próximos minutos con ustedes.
Trial. Y bueno, como decía Ramiro recién, la obesidad es una pandemia. Hablando de pandemias y que Trial. tan de moda está esa palabra hoy por hoy en todo el mundo, sabemos que la obesidad en todo el mundo afecta a más de 300 millones de adultos y Trial. sobre todo en los países en vías de desarrollo, el incremento en las últimas décadas ha sido exponencial. Y es por eso que ven ustedes la curva de la cirugía bariátrica como ha Trial. aumentado y va a seguir aumentando a nivel del mundo. Como ven ustedes, los colores más oscuros, los rojos y los casi bordó, son los Trial. países donde hay una obesidad enorme. Y ven ustedes, por ejemplo, Argentina tiene una obesidad de más del 26%, con lo Trial. cual estamos en graves problemas como para tener que afrontar esta pandemia. Obviamente que la obesidad va de la mano de otras enfermedades y se espera que para el 2035 haya un Trial. incremento en toda Latinoamérica del 60% de la diabetes. Es por eso que algo tenemos que hacer y algo estamos haciendo. Es por eso que hay diferentes procedimientos Trial. para poder realizar la cirugía bariátrica. Ponemos acá la manga gástrica, yo la pongo un poco más grande porque la manga Trial. gástrica, como ustedes saben, es el procedimiento bariátrico primario más comúnmente realizado en el mundo. Casi un 55% de todos los procedimientos bariátricos primarios son manga gástrica. El Trial. bypass gástrico, que todavía continúa siendo el gold estándar. La manga gástrica sigue siendo una técnica joven que tiene 20 años. El bypass tiene más de 40 años. Entonces, todavía sigue siendo el gold estándar y la técnica con la cual debemos comparar todos Trial. los procedimientos bariátricos. Tenemos el bypass gástrico de una sola anastomosis y la banda gástrica que prácticamente hoy está en desuso. Esta es la disposición de trocares que usamos nosotros Trial. cuando hacemos cirugía bariátrica. Utilizamos un trocar de 10 para la cámara en una línea equidistante entre el ombligo y el apéndice sifoides. Dos trocares más hacia los Trial. lados, derecho e izquierdo de 12, que es por donde van a ingresar los instrumentos y las suturadoras. Un trocar de 5 para el asistente y otro trocar de 5 epigástrico para la retracción hepática, Trial. que nosotros la hacemos simplemente con un grasper, no utilizamos ningún tipo de retractor hepático especial. Cuando hacemos bypass gástrico, sabemos que tenemos que tener cuidado y podemos tener posibles complicaciones en Trial. la gastroenteroanastomosis, en toda la sutura del remanente gástrico y en la enteroanastomosis. Por lo tanto, vamos a tener Trial. posibilidad de fístulas en todos estos sectores, ni que hablar de las hernias Trial. internas en el espacio de Petersen y en el intermesentérico. Cuando hacemos una manga gástrica, sabemos que Trial. en el tercio proximal es donde van a ocurrir la mayoría de las fugas. Por lo tanto, cuando tenemos una sospecha en un Trial. paciente post-manga gástrica de fístula, debemos pensar en primera instancia que la fístula está dada en el tercio proximal de la manga. Hoy por hoy sabemos que las complicaciones de la cirugía bariátrica son Trial. muy escasas. En muchas series son casi comparables con cualquier otra cirugía laparoscópica, como la colecistectomía laparoscópica, pero cuando Trial. ocurren las complicaciones en cirugía bariátrica son muy, pero muy graves. Es por eso que nosotros tenemos que detectar precozmente las complicaciones y tratarlas lo más rápido que podamos para así evitar males mayores en Trial. nuestros pacientes. Si hablamos de complicaciones, lógicamente la complicación más temida es la fístula. Tenemos el sangrado, la fístula va de la mano de infección, sobre todo infecciones Trial. intraabdominales que pueden ser localizadas o generalizadas y cada una va a tener los diferentes tratamientos Trial. y también estenosis de la manga que no vienen a el caso. Les voy a hablar dos slides nada más de sangrado. Porque nosotros creemos que si hay algún Trial. evento de sangrado, esto predispone a que haya una incidencia mayor de fístulas en el posoperatorio. Trial. Es por eso que uno tiene que adecuar todo como para que en el intraoperatorio, Trial. de acuerdo a alguna falla técnica, no haya ningún tipo de sangrado. ¿Dónde puede haber por falla técnica sangrado en el intraoperatorio? En vasos, ya sea los vasos de la curvatura mayor o los vasos cortos Trial. cuando uno diseca. Acá es importante cuando uno va a aplicar el device de energía que todo el vaso esté mordido para que de esta manera uno no tener ningún tipo de complicación hemorrágica en el intraoperatorio. Trial.
Como toda la laparoscopía, la tracción es más que importante para poder visualizar bien los tejidos y poder disecarlos de una manera adecuada y de esta manera prevenir el sangrado. Trial. Otro sangrado que podemos tener en el intraoperatorio es el sangrado en la línea de grapaje. Muchas veces se produce por una desobediencia entre el alto del stapler y Trial. el grosor del tejido. Es por eso que nosotros cuando hacemos manga gástrica siempre empezamos con cargas verdes o Trial. negras, carga amarilla o dorada, y luego hacia proximal cargas azules. Esto es porque el antro en es más grueso y las cargas de verdes muerden más grueso, Trial. y a medida que nos acercamos a proximal esto va disminuyendo. Y cuando uno hace algún tipo de Trial. refuerzo, esto ya está visto por Shikora, que publicó su metaanálisis en Obesity hace algunos años atrás, cualquier refuerzo que uno haga reduce la incidencia de Trial. sangrado, ya sea el SIMGARD, que para nosotros es casi prohibitivo, lo usamos muy poco por el tema de costos, pero nosotros lo que hacemos de rutina en todo paciente, ya sea manga o bypass, es un refuerzo, y sobre todo manga transfixiante con Trial. una sutura reabsorbible. Cuando hablamos de sangrado postoperatorio, si es un sangrado intraluminal, va Trial. a ser de manejo de primera instancia endoscópico, y un sangrado extraluminal, si el paciente está en condiciones de ser llevado al Trial. tomógrafo, le hacemos una tomografía. Si vemos que tiene un sangrado intenso, relaparoscopía, y si vemos que es un sangrado o un hematoma pequeño, puede ser tratado mediante tratamiento conservador. Trial. Pero como decíamos anteriormente, y sin duda lo más temido, la complicación más temida que uno tiene en el posoperatorio de la cirugía Trial. bariátrica es las fístulas. Para clasificar las fístulas, las podemos clasificar Trial. de acuerdo al tiempo, en agudas o tempranas, tardías o crónicas, de acuerdo a la clínica y a los hallazgos radiológicos, de acuerdo a la presentación clínica y a Trial. la extensión de la fístula, y de acuerdo a la localización, sobre todo en manga gástrica, en proximal, medial o distal. Y Trial. recordemos que en el tercio proximal de la manga es donde más comúnmente van a ocurrir las fístulas. Trial. Cuando tenemos algún tipo de complicación, creemos que el tratamiento debe ser en un principio mini-invasivo. Para esto nosotros contamos con la cirugía laparoscópica, con la endoscopía flexible Trial. y con la radiología intervencionista. Y haciendo una línea de tiempo Trial. en la historia, esto fue publicado por el doctor Mariano Jiménez, en el siglo XVI, el cirujano básicamente hacía tratamiento, y esto eran los barberos, que en esa época Trial. el barbero era el cirujano. Ya en todo el siglo XIX, con el advenimiento de la Trial. cirugía abierta, el cirujano hacía primero diagnóstico y luego tratamiento. En el siglo pasado, siglo XX, con el desarrollo de la laparoscopía, la endoscopía y la cirugía percutánea, o Trial. sea, la cirugía mínimamente invasiva, uno, aparte del diagnóstico y luego del tratamiento, previo al tratamiento, tiene que elegir una herramienta para tratar a este paciente. Y el futuro creemos que es un mix entre Trial. la cirugía mini invasiva y todo lo que es la cirugía guiada por imágenes, que no solo vamos a hacer el diagnóstico, no solo vamos a elegir una herramienta, sino Trial. que vamos a poder planificar, localizar con sistemas de navegación, con realidad aumentada, para poder realizar los tratamientos. E inmediatamente luego del tratamiento podremos hacer con imágenes un control Trial. postoperatorio inmediato de los resultados. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a todo lo que es el tratamiento Trial. percutáneo. En Perú y en la mayoría de los países en Latinoamérica, todo esto está hecho por los radiólogos. En Argentina y en Uruguay, Trial. básicamente los cirujanos somos los que hacemos toda la parte de radiología intervencionista. Y el doctor Lutfi, hace 2 años, cuando publicó este libro, nos invitó Trial. a escribir un capítulo sobre por qué los cirujanos drenábamos en forma percutánea las complicaciones de cirugía bariátrica, y esto lo vamos a ir contestando en el transcurso de estos Trial. minutos mediante la experiencia nuestra publicada en un trabajo el año pasado en Obesity Surgery, donde describimos toda nuestra casuística del tratamiento percutáneo guiado por imágenes, en este caso para el tratamiento de fístulas luego de Trial. gastrectomía en manga y bypass gástrico en IDRUX. Generalmente, cuando tenemos complicaciones tempranas, y líquido libre,
Ahí es cuando sí tiene Trial. indicación la relaparoscopía, la exploración quirúrgica, donde nosotros Trial. no podemos hacer nada con un solo catéter. Entonces vamos a hacer una relaparoscopía, Trial. lavado, drenaje y en caso de que veamos algún trayecto fistuloso, como se puede observar acá en este video, gentileza del doctor Funke y el doctor Camilo Bosa, Trial. se va a hacer una resutura y finalmente una colocación de el drenaje. Ese era un paciente post bypass gástrico. En post manga Trial. gástrica, lo mismo, cuando uno tiene líquido libre y no hay una colección definida, el tratamiento es la relaparoscopía. Sutura, uno puede hacer epiploplastia, como podemos observar acá, y siempre la Trial. colocación de un drenaje bien, bien cerca, porque sabemos que este tipo de fístulas muchas veces vuelven a abrirse y Trial. 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 tratamiento con relaparoscopía. Si el paciente está estable, la fístula está dirigida, podemos hacer un tratamiento Trial. conservador hipercutáneo en un principio. Si no funciona, podemos luego evaluar un tratamiento endoscópico y si no funciona, ahí sí vamos a la parte quirúrgica con relaparoscopía y de Trial. acuerdo a los hallazgos intraoperatorios, ver cómo seguimos. Pero para las complicaciones tardías de la cirugía bariátrica, acá sí tiene Trial. un rol importante todo lo que es la cirugía percutánea. Y cuando comparamos manga con bypass gástrico a largo plazo, vemos que el bypass gástrico tiene una incidencia mayor de fallas Trial. o complicaciones y esto lleva a reoperaciones que cuando uno lo compara con la manga gástrica. No hay que confundirse acá, si bien es mayor las complicaciones que uno tiene post bypass gástrico, cuando uno tiene una fístula Trial. post manga gástrica es más difícil de tratar que con la del bypass, básicamente por unos sistemas de presión. Trial. La manga sigue siendo un tubo de alta presión porque conservamos el píloro y el bypass gástrico no. Entonces es más fácil que cierre una fístula post bypass gástrico que post manga gástrica. Y Trial. miren este trabajo publicado en Surgical Endoscopy ya hace algunos años atrás, donde estiman en esta serie que es aceptable un 1.4, 1.54% Trial. de leaks postoperatorios y ellos hablan que la mortalidad por leaks es muy baja, es del Trial. 0.14%. No está en el trabajo, pero si uno lo ve, los números, en realidad hay que ver estos cuatro Trial. pacientes de 44 y el real mortalidad por leaks aumenta a casi el 10%, con lo cual vemos que los leaks postoperatorios son graves, traen morbilidad, traen Trial. mortalidad y es por eso que tenemos que tratarlos lo más precozmente posible. Vamos a ver qué hacemos sobre todo con Trial. fístulas con o sin colección abdominal, colecciones intraabdominales sin fístula, dilatación gástrica aguda y Trial. Ramiro, vos me vas a ir diciendo, si tenemos 3 minutos finales, les voy a decir qué hacemos nosotros con la litiasis coledociana, que ya el paciente fue Trial. colecistectomizado post bypass gástrico. Eso solo si tenemos tiempo. Así es como podemos observar una fístula por endoscopía, lo mismo en una radiología con contraste. Recuerden que siempre en el tercio Trial. proximal es donde vamos a observar la manga gástrica y extravasación de contraste en la tomografía computada. Cuando tenemos este tipo de Trial. colecciones post cirugía bariátrica, vean ustedes acá en la primera foto a la izquierda, una gran colección con nivel hidroaéreo. El primer tratamiento en estos Trial. casos, drenaje percutáneo guiado por tomografía. Muchas veces uno tiene que acceder por vías Trial. atípicas. En este caso, vean ustedes que estamos atravesando el lóbulo hepático izquierdo porque las colecciones son subdiafragmáticas altas, entonces uno tiene que usar estas guías de acceso. Perdón, vías de acceso. Por guía Trial. ecográfica es más complicado, pero también se puede observar, vean ustedes el trayecto fistuloso hacia la colección. Este caso fue una recanulación de un drenaje que se pudo hacer por endoscopía. Otro ejemplo, una Trial. gran colección post-bypass gástrico, vean ustedes una colección con aire, con líquido en su interior, que ocupa casi todo el de mi abdomen.
izquierdo, sí, Trial. izquierdo. Ven ustedes qué gran colección. Esto fue 15 días post-bypass gástrico. En un momento se puede ver aire en lo que sería la gastroenteroanastomosis. Uno ahí Trial. claramente, acá tenemos la sutura con aire, uno evidencia una gran colección y lo que hicimos con ese paciente fue llevarlo al tomógrafo, colocarle un alambre guía, Trial. como pueden observar acá la reconstrucción 3D en esta foto de la derecha, y con guía tomográfica se coloca estos tipos de drenaje de tipo pigtail para drenar la colección en forma completa. Acá podemos observar, luego de Trial. realizado el procedimiento, el drenaje de pigtail y la colección completamente evacuada. Este paciente, como la fístula persistía, requirió un stent, pero a las semanas Trial. se le retiró el stent, se le retiró el catéter de drenaje que le pusimos nosotros para tratar y sacar al paciente de la sepsis, y el Trial. paciente anduvo bien y no tuvo que ser operado. Generalmente este tipo de drenaje son complejos. Como les decía anteriormente, el paciente todavía es obeso, las Trial. colecciones son altas, son subdiafragmáticas, y muchas veces lo que tenemos que hacer es llevar al paciente al tomógrafo con un ecógrafo para poder Trial. acceder y triangular, porque si no vamos a correr el riesgo de una injuria en el seno costofrénico. Entonces las colecciones, al ser tan altas, son complejas, y Trial. cuando están asociadas a una fístula está el dilema de cuándo sacar el catéter de drenaje, porque Trial. tenemos una fístula que todavía no sabemos si cerró o no. Entonces es más complejo sacar el drenaje Trial. post fístula en una cirugía bariátrica que en un absceso hepático, por ejemplo. Cuando tenemos una fístula Trial. persistente, hay un estudio que es una fistulografía que nos puede dar mucha noción de qué es lo que está pasando a Trial. nivel intraabdominal. Generalmente, entre el 65 y el 70% de estos pacientes funcionan bien con este tratamiento percutáneo conservador. Para los pacientes en los Trial. cuales falla este tipo de tratamiento, ahí podemos utilizar el tratamiento Trial. endoscópico mediante la colocación de stents más largos, que en caso de una manga gástrica ocuparían casi todo el largo de la manga, los Obesco, los clips de tipo Trial. Obesco, que nosotros la verdad no tuvimos muy buenos resultados. Acá colocando un Obesco con el doctor Jiménez en un sanatorio en Buenos Aires. Esto tiene una presión enorme, pero muchas veces, y sobre todo en fístulas crónicas, Trial. el agarre que tiene el Obesco no es tan bueno. Ven ustedes acá otra fístula luego de un bypass en una gastroyeyuna anastomosis. Ven ustedes cómo se ve bien Trial. la fístula. En este caso no había colección, por lo tanto el paciente se trató solamente con un stent recubierto que se sacó a las semanas una vez que la fístula terminó de cerrar. Vean ustedes otro Trial. paciente que tuvimos. Este es de nuestra casuística, una paciente de 16 años que luego de una transgresión alimentaria presenta esta fístula Trial. puntiforme con salida de material purulento, pero no tenía colección. Acá creímos que lo mejor era colocarle una sonda de alimentación transpilórica. Esto fue post manga gástrica distal, que es Trial. raro, y la paciente a los 15 días anduvo bien y la fístula pequeña puntiforme cerró sola. ¿Qué pasa cuando tenemos cavidades intermedias sin drenar? Miren este caso. Este caso es un paciente post manga gástrica, se le realizó Trial. hizo una fístula, se le colocó un stent, el stent no funcionó. Acá tenemos el orificio fistuloso, todo el trayecto fistuloso hacia una cavidad intermedia. Lo que hicimos nosotros en este caso fue ingresar Trial. con estos introductores biliares, lo hicimos con el doctor Jiménez, y acá vean el stent que no funcionó. Ahora van a ver cuando coloquemos contraste, y a través de Trial. este introductor logramos colocar un primer alambre guía, contrastamos y vean ustedes la fístula cómo va para acá, con una Trial. pequeña colección. Entonces la idea era colocar un segundo drenaje para drenar la cavidad intermedia y para drenar la pequeña colección y dejar un catéter de drenaje Trial. lo más cerca posible a la fístula. Y finalmente colocamos dos catéteres de pigtail y el Trial. paciente anduvo bien. A las semanas se le retiraron los dos catéteres, se retiró el stent y el paciente no tuvo que ser intervenido Trial. quirúrgicamente. Muy importante la alimentación en todos estos pacientes, sobre todo alimentación hiperproteica para Trial. que cierre la fístula lo antes posible. Estos pacientes
Nosotros generalmente los tratamos en conjunto, como siempre, con todo el equipo multidisciplinario, que ellos saben mucho mejor de todo el tema Trial. de alimentación que nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos colecciones postoperatorias sin fístula? Obviamente es mucho mejor que no tener una fístula, pero el drenaje sigue siendo complejo, sobre todo, como les decía antes, por la localización. Vean ustedes Trial. accediendo a esta colección por vía transhepática, atravesando todo el lóbulo izquierdo del hígado para drenar este tipo de colecciones. Como ven acá, fue a nivel Trial. hidroaéreo y acá se observa el catéter de drenaje una vez colocado y evacuada la mayor cantidad de líquido. Otro caso, que este caso lo publicamos con el doctor Nelson Trelles, seguramente muy conocido Trial. por todos ustedes, y el doctor Michel Gagné. Este paciente le habían hecho una manga gástrica en otra institución, regana peso, se le realiza una remanga gástrica porque tenía un remanente muy, Trial. pero muy grande, y en el postoperatorio hace esta colección, vean ustedes, con líquido y aire, y una fístula gastrocólica, algo totalmente raro, y este Trial. paciente se le trató el proceso infeccioso con un catéter de drenaje, como pueden observar acá, y se le colocó por vía endoscópica un stent recubierto. El paciente a las semanas se le Trial. retiró el stent y ven ustedes que la fístula gastrocólica no está más y se le retiró el catéter de drenaje que trataba la infección. Por lo tanto, el paciente se trató en forma mini invasiva sin ser operado. Trial. Otra complicación rara, esta la vimos dos veces, es una dilatación gástrica aguda del remanente gástrico post-bypass gástrico. Trial. Nos tocó en dos oportunidades y el tratamiento fue una gastrostomía, como pueden observar acá, percutánea radiológica, como haríamos en un paciente que requeriría una gastrostomía por alimentación. En el caso Trial. anterior tenía aire y en este caso tenía líquido y se drenó por esta vía. Tengo, Ramiro, Trial. 3 minutitos más. Sí, adelante, adelante, continúa. Bien. Bueno, esto si bien no es una complicación y no es una fístula, pero les cuento un poco del tratamiento de la litiasis coliloceana Trial. post-bypass gástrico. Está descrito el tratamiento endoscópico en donde se realiza una laparoscopía, Trial. se realiza una gastrotomía y se coloca un endoscopio y se realiza la CPRE normalmente. Esto nosotros pensamos que es un poco Trial. invasivo, el paciente requiere anestesia general, requiere una gastrotomía con el cierre y con todo lo que esto conlleva. Nosotros lo que Trial. hacemos en estos casos es un drenaje percutáneo transparieto hepático y hacemos una sobredilatación de la papila y los cálculos los progresamos a través de la papila hacia el duodeno. Esto es para pa casos en pacientes que ya tienen bypass gástrico, que su anatomía Trial. está alterada, que ya fueron colecistectomizados y presentan litiasis coliloceana. Ven ustedes, paciente con litiasis coliloceana, se realiza la sobredilatación, en este caso se colocaron dos balones de Trial. alta presión, esta muesca que ven acá es la papila, se está sobredilatando la papila a casi más de un centímetro y Trial. medio y finalmente, luego de progresado los cálculos que pueden ser con los mismos balones o con canastillas de Dormia, la vía biliar queda totalmente expedita y Trial. libre de cálculos. Acá podemos observar la dilatación, podemos ver acá cómo se ven todavía los cálculos y con Trial. canastilla de Dormia vamos progresando los cálculos hacia duodeno y en la colangiografía normal vemos que no hay ningún Trial. tipo de lito a través de en la vía biliar y pasa con un pasaje bárbaro a través de la papila. Bien, con Trial. todo esto, cuando uno habla de cirugía percutánea, no de pacientes post cirugía bariátrica, es aceptable, y esto lo publicamos hace algunos años ya atrás en la revista argentina de Trial. cirugía, un 6% de complicaciones. Luego de cirugía percutánea, nosotros tenemos un 23% de complicaciones. Vean ustedes que es Trial. mayor a lo esperado en la cirugía percutánea. Y esto es por todo lo que les explicaba anteriormente de las Trial. complicaciones que tienen los pacientes. Para ir resumiendo, fístulas entonces agudas. Pacientes inestables, el primer tratamiento, relaparoscopía, y de acuerdo a lo que uno encuentre, es lo que va a hacer, o lavado y drenaje, o lavado y sutura, Trial. etc. Y pacientes que tienen fístulas crónicas, ahí es donde tiene un rol Trial. importante el tratamiento percutáneo. Recuerden que el 65 al 70% de estos pacientes pueden andar bien con tratamiento percutáneo.
Si vemos que el tratamiento percutáneo no anda, ahí se evaluará la parte endoscópica o quirúrgica. Trial. Entonces, para terminar, los procedimientos percutáneos creemos que tienen un lugar importante en el tratamiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Si bien son procedimientos seguros y efectivos, como Trial. les decía recién, como las colecciones son centrales, son subdiafragmáticas y el paciente todavía es obeso, esto hace que las Trial. complicaciones sean mayores que los abordajes percutáneos Trial. normales, y creemos que el tratamiento debe ser realizado en forma multidisciplinaria, exactamente igual que como Trial. nosotros vamos a tratar a un paciente obeso. Y acá vamos a hacer el tratamiento con los endoscopistas, con los radiólogos intervencionistas y con todo el equipo de cirugía bariátrica, y creemos que de esta manera los Trial. resultados van a ser mejores para nuestros pacientes. Por lo tanto, vemos que la cirugía bariátrica está aumentando en el mundo, la Trial. obesidad sigue siendo una pandemia, lo va a seguir siendo y la cirugía bariátrica va a seguir aumentando. Y si bien tiene muy baja morbi mortalidad en la fecha, hay potenciales Trial. complicaciones que pueden suceder. Y cuando suceden estas complicaciones, la idea es tratarlas lo más precozmente posible. Y si es por vía mínima invasiva, utilizando la cirugía Trial. percutánea, la endoscopía y la laparoscopía, es como mejor vamos a tratar a nuestros pacientes con la menor invasión posible. Bueno, les muestro este atlas que Trial. publicamos el año pasado, este libro de manga que también tiene un capítulo de todo lo percutáneo. Este es todo nuestro equipo Trial. en Buenos Aires, en Corrientes, y los invito a participar a todos en este curso interactivo de cirugía bariátrica que Trial. empezó el miércoles pasado. Mañana sigue. Ya tenemos más de 1.850 inscriptos, así que son todos bienvenidos al curso que Trial. mañana comienza a las 19 horas argentinas, que son las 17 horas de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Trial. Palermo. Lo felicito por lo didáctico que usted ha sido. Voy Trial. ahora a presentar al doctor Max Llosa Trial. Yoshidaira, quien es gastroenterólogo, que hizo su pre y posgrado en la Universidad de San Marcos. Luego ha Trial. desarrollado su residencia en el Hospital Rebagliati. Trabajó durante un tiempo en el Hospital Rebagliati. Tiene muchos entrenamientos en el extranjero, siendo el más importante el que desarrolló en el Trial. Brasil, el intervencionismo endoscópico, y hoy se desempeña como gastroenterólogo de la Clínica Delgado. ¿No? Con ustedes, el doctor Max Llosa. No sé Trial. si estamos listos, Max, para... Adelante. Trial. Adelante. Trial. Trial. ¿Aló? Sí, adelante, procede nomás con Ya. tu presentación. ¿Ves la presentación? Trial. Sí. Sí, la Sí se ves. ve. Ya. Bueno, disculpen, disculpen, he tenido algunos problemas técnicos acá en casa. Entonces, como Trial. estaba diciendo el doctor Palermo, esto del tratamiento de la fuga de las fístulas en los pacientes con de cirugía Trial. bariátrica es un problema que es multidisciplinario. Entonces, Trial. cuando abordamos este...
avanza. Trial. Mira, no puedo avanzar Trial. la presentación. Ponle en... Lo tienes en... Ahora sí. Trial. ¿Sí? Sí, sí está perfecto. Ya, perfecto. Sorry. Entonces, Trial. Dentro de las complicaciones de la manga gástrica, tenemos que es Trial. La hemorragia, la fuga y la estenosis. La fuga es una incidencia del 2.1% y generalmente la mayoría de Trial. Complicaciones que yo he visto acá en el Perú es de manga gástrica, que es la, creo que es la cirugía que más se está haciendo acá Trial. En el Perú, y generalmente de la sutura. Y como dijo, la mortalidad es de 0.4, pero como bien ha dicho el doctor Palermo, si uno ve las estadísticas, en estos casos graves podría Trial. Llegar hasta el 10%, ¿no? Entonces, cuando uno ve un problema de fuga o de fístulas tempranas, uno tiene que saber más o menos por qué se produjo Trial. esta fuga, ¿no? ¿Fue porque hubo una causa mecánica o Trial. Isquémica? ¿Fue porque hubo una vascularización inapropiada? ¿Fue porque hay Trial. Una estenosis distal? Y entonces esto es muy importante porque Trial. Uno tiene que tratar la fuga, pero también tiene que tratar la posible causa por la cual se Trial. Produjo esta fuga. Entonces, es muy importante poder ver si es que hay una estenosis distal, Trial. Si es que, cómo está el nivel de nutrición del paciente, si es Trial. que ya es una fístula que se produce después de tiempo, si es que esa fístula está epitelizada, Trial. Porque si está epitelizada, tampoco va a cerrar y tal vez tengamos que avivar las paredes de esta fístula, ¿no? El manejo inicial, como bien remarcó el doctor Palermo, es si el paciente es inestable, tienen que entrar a una laparoscopía, hay que hacer un lavado de desbridamiento, pero acá Trial. Esto de que si es que hay que suturar el orificio, la verdad que lo que yo he visto varias veces es que si es que la causa fue una isquemia, cuando suturan el orificio de la fístula, nuevamente se vuelve a abrir. Y Trial. Ahí hemos tenido que entrar nuevamente a colocar una prótesis, a dilatar un poco la estenosis distal para poder tratar esta fístula, ¿no? Claro que si es que Trial. El orificio es muy grande, entonces ahí no hay forma, Trial. Tienen que entrar a suturar, pero si es que el orificio es algo pequeño, entonces a veces la sutura sí puede traer más problemas. Pero yo creo que eso lo discutimos ya más tarde. Trial. Y dentro de las opciones, también dentro de la fuga temprana, está el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico tiene que ir de la mano siempre de un buen Trial. Drenaje. O sea, si es que no se realiza un buen drenaje, Trial. De nada sirve que uno coloque una prótesis, ¿no? De nada sirve que uno cierre ese orificio de la fístula, porque tal vez ese orificio de la fístula sea el único que permite que Trial. Salga el contenido hacia el interior del tracto gastrointestinal. Y entonces, no hay manejo endoscópico si es que no hay un buen drenaje. Y ese drenaje Trial. Puede ser quirúrgico o puede ser radiológico, ¿no? Pero esto es muy importante. Trial. Siempre hay que dar un manejo de hidratación adecuada, dar inhibidores de bomba, NPO, hay que dar un soporte nutricional, el Trial. Drenaje percutáneo y antibióticos de amplio espectro. Y si no, mejora un tratamiento más, Trial. Más agresivo. Dentro de los tratamientos endoscópicos, tenemos tres formas de poder cerrar la fístula. Colocando clips, los obescos, otros, colocando prótesis Trial. O hacer un drenaje
de las colecciones hacia el interior de la cavidad gastrointestinal, o sea, colocándose prótesis, doble pique, una cola de chancho dentro de la cavidad y la otra cola dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, con eso también podemos hacer el tratamiento. Trial. Generalmente, en un inicio, la única prótesis que nosotros Trial. Teníamos para el tratamiento Trial. de las fístulas eran las prótesis de esófago que nosotros utilizábamos para colocarlo dentro de él, usábamos las prótesis Trial. De esófago parcialmente cubiertas para poder cerrar, tapar esa fístula, ¿no? Ya con el advenimiento del tiempo hubo más cantidad Trial. De prótesis. Y yo quería compartir esto ya que aquí en el Perú, en otros Trial. Sitios, en Brasil, el cirujano también es endoscopista y entonces tiene más conocimiento de todo, ¿no? Pero acá para los cirujanos necesitamos que ustedes conozcan qué tipo de prótesis tenemos nosotros para poder colocar Trial. Cuáles son las características de cada prótesis para cuando ustedes tengan que discutir con su endoscopista, Trial. Tengan una idea de eso. Entonces, se puede dividir los tipos de prótesis por varias características. Primero, por el material. Antes hay todavía una prótesis de plástico, Trial. O sea, una autoexpandible de plástico, que duele más, migraba más y tenía un introductor bien grueso que era Trial. Bien difícil de colocar, ¿no? Entonces, esto al principio se comenzó a utilizar, pero esta prótesis de plástico no fue muy útil y ahora casi ya no lo usamos solamente en contadas Trial. Ocasiones. Y las otras que ahora son más comunes, que son las metálicas, que son de una aleación de nitinol, que son flexibles, que mantienen su forma y que tienen menos fuerza radial Trial. Que las plásticas. Por el tipo de cubierta también, tenemos dos tipos de prótesis. Hay unas prótesis totalmente cubiertas, que todo el tubo, Trial. Toda la prótesis, está cubierto de un plástico especial para que no migre el tejido dentro de la prótesis, y otro que es parcialmente cubierto, que los extremos de las prótesis Trial. Están libres, de tal manera que se puede infiltrar un poco Trial. El tejido dentro de esta zona libre para poder fijar mejor la prótesis. Trial. Y también el tipo de punto que tiene esta prótesis. Puede ser un tipo de punto trenzado Trial. Y uno que es de punto, que si bien es cierto, tiene menos fuerza axial y eso a veces es bueno porque no causa tanta presión, pero se pueden doblar con facilidad. Entonces, Trial. Cada tipo de prótesis tiene sus ventajas y desventajas. Trial. Como les dije, y hay dos tipos de prótesis. Unas prótesis que nosotros podemos pasar a través del canal de biopsia y otro que tenemos que colocarlo Trial. Por vía fluoroscópica. La gran ventaja de las prótesis que se pueden colocar a través del canal de biopsia Trial. Es que es mucho más fácil para el endoscopista colocar estas prótesis. Entonces, si estamos en una situación compleja, que hay mucha angulación, nosotros preferimos usar este tipo de prótesis. Trial. Pero la gran desventaja es que el calibre es mucho menor, ¿no? Solamente tiene un calibre de 18 a 20 milímetros. Y en cambio, las que se tienen que Trial. Colocar por fuera del endoscopio son más gruesas. Entonces, cada situación tiene sus ventajas y desventajas, pero colocarlo por fuera del endoscopio es más complicado. Y ahora, últimamente, han salido las prótesis bariátricas, que la gran diferencia es que son mucho más largas, ¿no? Entonces, acá en el Perú tenemos básicamente esta. La única que hay en el mercado acá en el Perú es Trial. Esta, la Mega, ¿no? Que tiene un diámetro de 36, 28, 36. Está totalmente cubierta y es Trial. Trenzada. La Beta es que la gran diferencia es que tiene
dos brazaletes antimigración, ¿no? También con un diámetro de 32 por 32 y 24 de cuerpo acá, ¿no? Y un largo de 23 centímetros. Y esta última que ha salido, que es la Gastrosil, ¿no? Esta sí, acá en el Perú, la única que he colocado que es la Mega, porque la Beta no la tenemos y la Gastrosil tampoco, ¿no? Pero que la ventaja es que tiene un extremo currucado. Entonces, lo cual permite, muchas veces cuando colocamos esta prótesis en el extremo distal, se forma una úlcera, se clava la prótesis ahí en la mucosa y causa mucho daño. Entonces, este extremo acurrucado de estas prótesis permite evitar estas úlceras marginales, ¿no? Pero acá en el Perú lo que se puede conseguir es la Mega. Entonces, acá hay un problema de logística, ¿no? Esta es una palabra que, o sea, dentro de la colonia japonesa utilizamos mucho, que es el tanomoshi, que es el pandero, donde los migrantes se juntaban, cada uno aportaba un dinero mensualmente para poder cada uno poner un negocio, pagar una deuda. Y entonces yo creo que acá en el Perú el gran problema es conseguir todo el material a tiempo. O sea, normalmente en mi centro endoscópico no tengo una prótesis bariátrica, una prótesis bariátrica a la mano. Es algo que yo tengo que hacer el pedido para que la prótesis pueda venir. A veces la casa comercial me dice que no tienen stock, porque tampoco es algo que suceda con mucha frecuencia. Entonces, no tenemos la cantidad de pacientes. Entonces, al no tener la gran cantidad de pacientes de otros lados, no tenemos la gran cantidad de complicaciones y no es algo que tengamos a la mano. Pero entonces yo creo, y ya lo he repetido en algunas ocasiones en las reuniones de cirujanos, es que las sociedades de cirugía y todo eso deberían poder tener a la mano alguna forma de logística de tener todos los materiales a disposición. Porque esto le puede suceder a cualquiera, ¿no? Entonces, supongamos que la sociedad de cirugía tiene un stock de estas prótesis para que sus miembros, si es que lo necesitasen, lo pudiesen tener a la mano, ¿no? Porque eso ayudaría bastante. Entonces, el timing, ¿no? Aquí en el timing hay mucha discusión, ¿no? Porque hay mucho miedo que uno pueda entrar con la endoscopía y dañe la línea de sutura. Hay algunos cirujanos que a veces hay un problema de negación de la magnitud del problema, y esto se discute mucho, en algunos centros la endoscopía temprana es hasta antes de la tomografía, porque uno puede entrar con la fluoroscopía, colocar contraste y visualizar dónde está el problema. Claro que si el paciente está completamente descompensado, es una crisis grandaza, entonces ahí la verdad que no hay forma, ahí tiene que entrar el cirujano, ¿no? Pero en muchos centros preferimos hacer una endoscopía temprana. Y que en lo cual se hace un drenaje antes o simultáneamente con la endoscopía, y hay algunos centros en que se está haciendo un drenaje endoscópico. El drenaje endoscópico es algo que ya se venía haciendo desde antes, pero sobre todo se hacía cuando uno colocaba la prótesis, retiraba la prótesis y había una pequeña colección, y ahí dejaba uno los drenajes pigtail. En algunos centros están proponiendo ahora de hacer el drenaje por endoscopía como una primera alternativa antes de colocar la prótesis, ¿no? Claro que son casos bien especiales en los cuales hay una colección pequeña, bien localizada y que es accesible por vía endoscópica, ¿no? O sea, no es una colección distal, o sea, no es una colección lejos de la cavidad gástrica. Son para las colecciones que se encuentran cerca
de la línea de solución de continuidad. Entonces, la técnica endoscópica, generalmente lo que utilizamos es una guía rígida. Pasamos la guía unos 30 centímetros por distales al orificio y tratamos de colocar un stent de 5 centímetros por abajo y 5 centímetros por arriba. Pero si es que nosotros encontramos de que esa manga gástrica tiene un problema de estenosis distal, entonces ahí lo ideal sería poner las prótesis bariátricas que sobrepasen esta estenosis para ayudar a bajar la presión. En algunos estudios endoscópicos, como decía, mencionan como un factor de riesgo de falla del cierre de la fuga a la colocación tardía de las prótesis autoexpandibles, ¿no? Entonces dicen que si uno se demora mucho tiempo, las prótesis podrían no ser útiles. Pero como les digo, cada caso es diferente, ¿no? Porque a veces si es que es una fístula pequeñita, no es necesario colocar prótesis y lo único que coloca uno es un clip, ¿no? Entonces depende del tamaño del orificio. Entonces, ahora, dentro de las prótesis, al inicio se usaban las parcialmente cubiertas y últimamente es todavía una buena opción, ¿no? Porque las parcialmente cubiertas, su gran ventaja es de que no migran con tanta facilidad como las totalmente cubiertas. No migran con tanta facilidad. Y como se crea un tejido hiperplásico dentro del área no cubierta, fija la prótesis en el esófago y ese tejido hiperplásico impide que se filtre los alimentos entre la prótesis y la pared del esófago. Entonces, tiene dos funciones. Una, que no deja que migre la prótesis y segundo, que sella esa zona. Y el porcentaje de cierre de los orificios es grande. El gran problema que tenemos los endoscopistas con este tipo de prótesis es de que retirarlos es un gran dolor de cabeza. Antes se tenía que utilizar argón plasma, hacer una serie de cosas para poder retirar estas prótesis, pero ahora en la práctica lo que se hace es colocar una prótesis por dentro de esa prótesis, de tal manera de que la nueva prótesis interna que se deja por una semana presiona ese tejido hiperplásico, lo necrosa y entonces se retira este material hiperplásico, uno jala la prótesis nueva. Y entonces ya puede retirar a la semana la segunda prótesis, la prótesis más antigua, porque ya tú sacaste ese tejido hiperplásico que fijaba la prótesis. Pero ahí es un problema de costos también, ¿no? Porque tú estás pagando dos prótesis, una, la que le colocaste inicialmente, y una segunda, que es para retirar esta. Para poder retirar la prótesis, ¿no? Entonces, son dos prótesis. ¿Cuál es el éxito de este esquema, ¿no? 91 pacientes en este trabajo de Murino, 91 pacientes fueron tratados con las prótesis autoexpandibles, el 74% hubo este suceso y el 17 paciente falló. En 36 pacientes de estos 70, 38 pacientes de estos 74, se tuvo que sacar la primera prótesis y como no cerraron la fístula, se tuvo que colocar una segunda y en algunos casos hasta una tercera prótesis, ¿no? Entonces, ese es el problema del manejo, ¿no? Que es probable de que tú necesites una, pero muchas veces dos, o necesites tres prótesis para tener suceso.
¿no? Entonces, estos son los problemas que tenemos nosotros con la colocamos la prótesis, de que se impacta Trial. la prótesis distalmente y produce todo un tejido, inclusive produce un tejido de tan inflamado que Trial. hace como una especie de obstrucción, ¿no? Muchas veces, en los primeros días sobre todo, nosotros lo que hacemos es colocar la Trial. prótesis y colocar una sonda nasoyeyunal que pase esta zona de para poder alimentar al paciente y evitar un poco este problema, ¿no? Y la otra cosa que Trial. siempre hacemos es hacer un control, sobre todo en los primeros días, un control Trial. radiológico constante, una vez a la semana, para ver que no se haya bajado la prótesis, y si se está bajando la prótesis y migrando la Trial. prótesis, poder jalarla endoscópicamente y colocarla in situ nuevamente. Entonces, este es un trabajo así, Trial. de largo aliento, ¿no? Entonces, es colocar la prótesis y ir Trial. vigilando que no migre, porque cuando uno coloca una prótesis totalmente cubierta, el índice de migración puede llegar a 30-40%. Trial. Esta es una prótesis de manga que colocamos, ¿no? Y entonces, en estas prótesis nuevas de Trial. manga, ¿no? La tasa de éxito también, o Trial. sea, y en general de todas las prótesis, es de un 70%. Es de un 70%. Y como les digo, nuevamente, uno tiene que saber que Trial. se debe colocar probablemente otra prótesis. Entonces, Trial. de estos 26 pacientes, hay un grupo de pacientes que hacen una estenosis post-manga, ¿no? Porque como en las tejidos, en los bordes proximales de la prótesis se crea en el esófago, hay tanta Trial. inflamación que después esa zona se estenosa y tenemos que dilatarla, ¿no? Trial. Y como le digo, hay un cierre de fístula primario del 65%. En las nueve fallas que hubo en este trabajo, en tres pacientes se necesitó otra prótesis, Trial. dos tuvieron que ir a tratamiento quirúrgico y cuatro tuvieron un tratamiento conservador. En otro trabajo, hay otros trabajos que dicen que hay un Trial. éxito de 95%, pero miren el tiempo en qué duró. Trial. 75 días colocando prótesis y recambiando la prótesis, ¿no? Y en promedio se tuvo que hacer cinco endoscopías por cada paciente. Y tuvo Trial. una migración de stent del 19%. Esto es el drenaje de las colecciones. Como les digo, este tipo de drenaje que nosotros estamos Trial. muy acostumbrados a hacerlo en pacientes de vía biliar, entonces muchas veces se está utilizando para el tratamiento de estas colecciones Trial. postbariátricas, ¿no? Y al principio solamente eran después de un tratamiento exitoso, una falla inicial de tratamiento con prótesis. Trial. Pero ahora en situaciones muy determinadas se utiliza como un tratamiento primario. Entonces uno coloca estas prótesis Trial. y están 3 meses, 4 meses con esta prótesis y uno va controlando radiológicamente que cierre, que disminuya la cantidad Trial. de colección y una vez que ya uno no ve colección a ese nivel, uno puede retirar la prótesis y va a quedar un orificio pequeño que se cierra solo. Trial. Hay dos tipos de prótesis que podemos colocar, como en vía biliar. Una, que es el doble pigtail, que drena directamente hacia la cavidad, pero si es que tenemos una cavidad que necesita Trial. lavar, nosotros utilizamos el stent más largo que uno puede sacar a la nariz y puede hacer Trial. un lavado continuo de la cavidad. Como Trial. mencionó el doctor Palermo, otra opción es el obesco. Trial. La verdad que particularmente a mí no me gusta el obesco, primero Trial. porque a veces si es que uno no puede
en este tipo de fístulas uno no puede enfrentar el orificio con facilidad. Muchas veces uno queda con el endoscopio enfrentando lateralmente el orificio y no es fácil colocar esta prótesis, ¿no? Entonces, y después agarra duro, se puede hacer hasta isquemia del tejido y si es que, ¿en qué caso yo lo utilizaría? Es cuando yo puedo llegar y endoscópicamente enfrentar el orificio directamente, o sea que quede yo no lateral, sino enfrente del orificio. Que eso, la verdad, que muy pocas veces ocurre. Trial. Por el tiempo no voy a... Y bueno, eso es lo que... Es la parte de endoscopía, y yo creo que tenemos tiempo para poder discutir algunos puntos adicionales. Gracias. Trial. Muchas gracias, doctor Maggiosa. Gracias a los ponentes. Yo no sé si habría alguna interrogante de parte de los participantes, pero yo sí quisiera hacer algunos comentarios. Primero al doctor Maggiosa. Cuando hemos tenido estos eventos, los colegas gastroenterólogos muchas veces no quieren hacer una endoscopía pronta, ¿no? ¿Cuándo? O sea, la pregunta es, ¿cuándo podrían ya realizarse la endoscopía cuando hay esas fugas postoperatorias inmediatas? O sea, yo creo que se puede hacer la endoscopía inmediatamente, como había dicho, ¿no? Claro que primero el paciente tiene que estar estable, tiene que que verse. Si es algo catastrófico, ahí no hay forma de que el endoscopista entre, ¿no? Pero si es un paciente estable, que después de la tomografía uno ve que no tiene gran cantidad de líquido dentro del abdomen, yo creo que se puede entrar. El problema es que en muchos centros no tienen CO2 para hacer endoscopía. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque con aire, el CO2 da una gran ventaja de poder uno entrar con libertad a hacer la endoscopía en estos casos. Entonces, ahí sí es un factor limitante, tener CO2 para poder hacer endoscopía. ¿Algún comentario respecto al mismo punto, doctor Palermo? Ahí se escucha. No, coincido totalmente con Max. Yo creo que salvo alguna catástrofe de una fístula enorme, un paciente que no está estable, la endoscopía se puede hacer inmediatamente. Es más, no es el caso nuestro, pero muchos grupos quirúrgicos en el posoperatorio inmediato o en el intraoperatorio de manga lo hacen con endoscopía, quizá un poco más de baja presión, pero se hace en el momento de la sutura. Así que yo creo que se puede hacer tranquilamente en cualquier momento y no hay ningún tipo de inconveniente. Los drenajes percutáneos en un escenario en el cual todos los contenidos intraabdominales, entiéndase intestino delgado, grueso, epiplom, se incorporan alrededor de la colección que se está formando. Ingreso por vía percutánea no tiene en medio, o mejor dicho, no se interponen las asas intestinales para llegar a la colección. Generalmente son colecciones subdiafragmáticas. Y uno siempre termina encontrando una ventana para acceder a la colección. Obviamente que son colecciones más complejas que una colección común, y siempre hay algunos trucos. Por ejemplo, si uno tiene que acceder a una colección en donde hay asas, o si hay epiplón no pasa nada, si hay asas de Delgado, y uno accidentalmente perfora el asa de Delgado, generalmente no pasa nada. Cuando hay colon, la cosa se complica.
Entonces, nosotros generalmente cuando hay delgado frente a la colección, entramos con Trial. micropunción, entramos con una aguja de chiva que tiene 22G, a través de la aguja de chiva colocamos un alambre Trial. 0018, que es muy, pero muy, muy fino, y luego dilatamos con técnica de Seldinger hasta colocar el drenaje. Y Trial. eso hace que, en caso de que uno perfore con la aguja de chiva alguna asa intestinal Trial. interpuesta, que la consecuencia no sea tan grave como si uno va directamente con una aguja trocar de mínimo 16 gauge, que es lo que uno Trial. requiere para que colocar el alambre guía, ¿no? Pablo. La sí. Pero, Mariano, Sí, sí. una pregunta así, disculpa. Tú Trial. eres cirujano, haces endoscopía y también haces radiología intervencionista. Endoscopía no, radiología Trial. intervencionista sí. Sí, ¿no? Nosotros Ah, bueno. en Argentina, básicamente, Trial. cuando nos formamos en cirugía mininvasiva, nos formamos paralelamente en laparoscopía y en radiología intervencionista, la mayoría de los cirujanos. Yo hago intervencionismo desde el primer año de la residencia, Trial. desde drenaje de colecciones, drenajes biliares. Entonces, esto te da, digamos, la posibilidad de elegir la herramienta más adecuada. Me Trial. encantaría hacer endoscopía, ya me parece que por ahí estoy un poco grande para endoscopía, pero algunas cosas nos animamos, pero Trial. no, mi fuerte es lo más mínimo. Pero mira, qué interesante, ¿no? Porque realmente, mira, Ramiro dice que a Trial. veces los endoscopistas no quieren entrar, pero generalmente la verdad que la mayoría hay gastroenterólogos accesibles en casi Trial. todos los centros. Pero tener radiólogo intervencionista accesible es un dolor de cabeza. Nunca están, nunca pueden. No, Entonces, Trial. yo creo que por eso que estás diciendo vos es porque uno, por lo cual los cirujanos desarrollamos la radiología intervencionista. A ver, los Trial. radiólogos saben muchísimo más interpretar imágenes que nosotros, los cirujanos, pero quizá el radiólogo no está tan acostumbrado al seguimiento Trial. estricto del paciente. Entonces, eso a nosotros nos dio una ventaja y para poder desarrollarnos en todo lo que es Trial. la radiología intervencionista, que acá la llamamos cirugía percutánea. Pero claramente es eso. Nosotros Trial. tenemos los skills técnicos que nos da la cirugía y esto lo podemos aprovechar en la radiología intervencionista, pero siempre recalcar que el Trial. radiólogo es superior, muy superior a nosotros en cuanto a la interpretación de imágenes. Tenemos aquí una pregunta respecto a la Trial. desgastrectomía en casos de fístulas recurrentes y persistentes. Trial. Bueno, eso es la última opción, por supuesto. Cuando uno tiene una fístula persistente, recurrente, que no cierra, las opciones son o un bypass Trial. a la fístula, digamos, tirar un asa de intestino delgado a la fístula, o regastrectomía. El que siempre presenta en realidad Trial. una gastrectomía total por una fístula de una manga gástrica persistente es Trial. mis amigos Camilo Bosa y Ricardo Funke, que terminaron completando la Trial. gastrectomía. Pero obviamente esos casos son casos complejos, donde ya hubo una fístula, donde el terreno es muy hostil y no quedó otra Trial. chance que hacerla. Pero siempre como última chance está la opción, por supuesto. Mariano, ¿y Trial. siempre que tú entras a una laparotomía para estos casos de catástrofe, tú cierras el orificio? Trial. Porque, o sea, la verdad que yo he visto algunos casos en que esa zona del punto donde colocan ustedes se vuelve a abrir. Sí, a ver, uno lo que trata de Trial. hacer es cerrarlo. A mí me ha pasado de laparotomizar un paciente post manga gástrica que el primer intento percutáneo no anduvo, al otro día relaparoscopía, después sangró y al tercer día consecutivo que Trial. tuvo complicación fue por laparotomía. Tenía el tercio proximal de la manga abierto y lo que le hicimos fue colocarle un stent endoscópico intraquirúrgico, lo Trial. cerramos y lo drenamos. Pero es como vos decís, cuando uno tiene un terreno, digamos, no tan amistoso, lo más probable es que esa fístula vuelva a abrirse. Pero uno trata de Trial. cerrarlo, de colocarle epiplón y sobre todo drenar, colocar la mayor cantidad de drenajes que uno pueda para que se
en caso de que la fístula vuelva a producirse, se dirija. Y uno con la fístula dirigida hacia afuera después tiene tiempo de hacer algo con ese paciente. Pero es así, cuando tenés un terreno hostil y son fístulas que ya pasaron por varias cirugías, si uno lo cierra, lo más probable es que se vuelva a abrir. Pero tampoco da como para dejarlo abierto. Uno trata de cerrarlo, hacer una epiploplastia y drenar, sobre todo, muy vigorosamente la zona. En medio de la catástrofe que significan estos eventos, ¿no? El hecho de ser conservadores con un estómago que ha sido ya, por ejemplo, trabajado con una cirugía de interposición de intestino, con tratamientos endoscópicos, con tratamientos radiológicos, ¿hasta dónde llegar a la conservación gástrica? En el caso, por ejemplo, de una manga. Sí, hasta donde uno pueda. Pero si la fístula persiste, no va a quedar otra que completar la gastrectomía y hacer un bypass con una anastomosis al esófago. Pero por suerte son casos muy pequeños. Es el caso que te contaba Ramiro anteriormente, que siempre presenta Camilo Bosa y Funke, pero es un caso solo que tuvieron en miles de cirugías, miles de mangas gástricas. Ellos lo que más hacen, un 70% es manga. Por suerte son casos muy, muy pocos. Pero cuando no queda otra, hay que completar la gastrectomía y llevar un asa de delgado allá arriba. Max, ¿cómo catalogas? O sea, si es que tú cuando ves una lesión, ¿no? Una lesión fistulosa a nivel gástrico, un orificio, con los clips, ¿cómo te enfrentas con los clips? O sea, ¿Qué éxito se tiene con los clips respecto a los orificios gástricos, ¿no? ¿O qué entorno te encuentras siempre que ves una fístula a ese nivel? Bueno, los clips la verdad que lo utilizamos solamente cuando hay esas fístulas bastante pequeñas, que son menos de 10 milímetros, que uno sabe que podría cerrarlo con los clips. Generalmente ese tipo de orificios son fístulas crónicas, ¿no? Generalmente son fístulas crónicas, no es una fuga, sino ya es una fístula. Y entonces cuando es fístula, uno tiene que evaluar varias cosas. Uno es el tamaño del orificio, ¿no? Del tamaño, si es que es lo bastante pequeño para que uno pueda cerrar. Dos es la longitud de la fístula. O sea, las fístulas que son más largas son más factibles de cerrar endoscópicamente que las fístulas más pequeñas. Y ver si es que hay algún tipo de colección. Porque si es que hay algún tipo de colección, ya sea a mitad del trayecto o al final del trayecto de la fístula, por más que tú pongas el mejor clip del mundo, no va a cerrar. Y el otro factor que uno tiene que ver es si es que ese orificio ya se epitelizó, porque si ya se epitelizó, tú le colocas la prótesis, el clip, y se va a volver a abrir. Entonces uno tiene que colocar argón plasma, hacer algo para avivar ese borde. Entonces uno tiene que evaluar todos esos factores. Entonces tenemos los clips, ahora hay unos clips más grandes como los Obesco, y lo que estamos esperando es que llegue tener el accesorio de sutura endoscópica, ¿no? La sutura endoscópica, el problema que teníamos, primero es que no tiene registro, y segundo, que el device estaba diseñado para ser utilizado en un endoscopio de doble canal. Y realmente tener un endoscopio de doble canal solamente para sutura no es factible. Entonces, ahora que ya ha salido el modelo de para un solo canal, entonces es algo que vamos a tener y que va a ser de mucha utilidad en el futuro. Ya está en proceso de registro sanitario, esas cosas. Una pregunta más. Algunos orificios fistulosos
se colocan unos tapones. Trial. ¿No? No lo he visto en tu presentación, pero ¿qué comentario merecen? Hemos puesto, eso es uno, es unos plug que lo utilizan, yo no sé si lo seguirán Trial. Utilizando en las fístulas perianales, ¿no? Que era de la casa Cook, ¿no? Que en Trial. Algunas ocasiones lo hemos colocado para esas fístulas que justo están en 10 milímetros, un poquito más que necesitábamos cerrar el orificio, hemos puesto esos plug. Primero que ya no tenemos en el mercado y segundo que con los clips han mejorado Trial. Y ya no lo hemos utilizado últimamente, ¿no? La verdad, las pocas veces que lo hemos utilizado, la Trial. Verdad que ha ido bien, pero eran para fístulas también no muy grandes, ¿no? Pero era algo que se utilizó, pero que ya yo he visto que no se ha dejado de usar. No sé si Mariano allá han colocado alguna Trial. Vez esos plug de tejido subcutáneo. No, la verdad que nunca. Y te quería preguntar una cosa, Max, no, con eso no tenemos experiencia. ¿Qué experiencia tuviste vos con los Sobesco? Porque a nosotros la verdad Trial. Que no nos dio muy buena... Muy buenos resultados. Colocamos nada, poco, creo que habríamos colocado dos o tres, pero con muy, muy poca, Trial. Digamos, resolución de los casos y muy Trial. complicados de colocar, sobre todo en fístulas que ya se hicieron un poco crónicas. ¿A vos cómo te fue? Sí, o sea, cuando es algo agudo, primero que las paredes se quedan así Trial. Bien sueltas y entonces... Esos aditamentos, el Obesco tiene un aditamento en el cual se pasa por el canal de biopsia y tiene como una pequeña pinza Trial. Que agarra las dos paredes y uno los jala. Y uno, y ahí recién envía el Obesco. El problema que he tenido Trial. Ahí es que a veces solamente agarró un labio de la zona Trial. Y no el otro labio y quedó mal porque uno generalmente, como dije, no enfrenta bien el orificio. Uno queda tangencial. Y eso Trial. Es muy malo para la parte endoscópica. Y en las crónicas es tan duro que uno lo trataba de jalar y no se metía dentro del tejido. Eso, las crónicas sobre todo lo intenté Trial. Usar dos veces en las fístulas rectales. En las fístulas rectales de la línea de anastomosis. Entonces ahí... Uno colocaba el aditamento para que se Trial. Pueda ingresar el tejido dentro del cap y no ingresaba. No ingresaba porque era bien duro. Claro. Entonces ya, yo la verdad que ya no intenté usarlo más, ¿no? ¿Y ustedes qué problemas Trial. Tuvieron? Nosotros tuvimos la, a ver, problemas en la técnicos en la colocación del stent Trial. Y uno de los que pusimos pues la fístula se volvió, en el momento parecía que había agarrado bien y la fístula volvió, entonces mucho problema técnico, quizá obviamente por ahí por falta de experiencia, pero problema técnico al colocarlo, es como que nunca encontrás la fístula justa para el Obesco. Ya se te pasó y es una fístula crónica o es muy aguda Trial. Con el tejido demasiado endeble o amplia y nunca tuvimos un Obesco satisfactorio, digamos, que decimos, listo, es un gran tratamiento. No nos pasó. Trial. Sí, sí. Y además tienes una chance nada más. O sea, tú lanzas el Obesco y ya no puedes colocar otro. Trial. En cambio, Exacto. los Trial. ¿Aló? Sí. Te escuchamos, Max, te escuchamos. Sí. Y Ramiro, sí, prosigue. Trial. ¿Qué piensas de eso que he dicho? Que debería haber una especie de las sociedades, o sea, esto de... Aquí no tenemos en el Perú un Trial. Centro de gran volumen de tratamiento bariátrico. Entonces, cuando suceden estas cosas, Trial. Económicamente es un desastre, ¿no? Porque cada prótesis de esta cuesta 6.000 soles, 7.000 soles,
más todo lo demás, y a veces no necesitas una, necesitas dos prótesis, además necesitas clip y necesitas Trial. eso. Yo creo que la sociedad debería tener un kit de primeros auxilios. ¿Qué piensas? Trial. Está perfecto. Si no lo puede dar Eso es una... un sanatorio, tener un stock en algún lado. La verdad que Trial. es bárbaro, porque cuando decís vos, cuando tenés el caso, necesitas el material en ese momento, no hacer el pedido que te llegue en 2, 3 Trial. días. Si uno tuviese la posibilidad de tener un stock, sería genial, sería buenísimo. Hay una pregunta aquí. Hay una Pero sección primero, de Baltasar. Sí. contesta primero, pues, de la sociedad. ¿Qué No, dices? no. No, no. Yo también simpatizo con tu idea, porque Trial. efectivamente el tiempo en el cual uno necesita la prótesis, a veces uno pierde esa opción debido a que no la tiene a la mano, ¿no? Sí, creo que vamos a considerarlo con las sociedades Trial. respectivas para tener un botiquín de primeros auxilios en estos casos. Aquí hay una pregunta respecto a las Trial. fístulas y la cirugía de Baltasar para el manejo de la fístula gástrica, post-manga. La verdad, no tenemos ningún tipo de experiencia. No, no, La no, cirugía de no. Baltasar, algunos la han hecho, o Trial. sea, la fístula la abocan a un intestino delgado allá arriba, ¿no? Exacto. Entonces, eso no, no. Trial. No, no, no tuve, está descrito, obviamente. También lo que la describieron fueron los chilenos, algunos casos que han tenido. Nosotros no tuvimos ningún caso, por suerte, Trial. para resolver así. Las estenosis post-manga gástrica, ¿qué comentario te merecen? Las estenosis distales, Y yo como creo que fisiopatología de la fístula. Trial. el primer tratamiento, obviamente, es el tratamiento endoscópico, pero lo más importante acá es la prevención de una Trial. estrechez, de una estenosis en la manga gástrica. Generalmente, ¿cuándo van a suceder estas estenosis? Cuando se produce algún Trial. twist de la manga, y para evitar la realización de un twist en la manga, uno tiene que ser muy Trial. sistemático en cómo va a confeccionar la manga gástrica. Y que eso uno se da cuenta. Cuando uno termina la manga gástrica y la sutura está muy ondulada, ahí uno tiene chance de que de tener algún twist en el posoperatorio. Trial. Muchas veces, por vía endoscópica, un twist se puede resolver. Esto lo va a decir Max mucho mejor que yo. Opciones de tratamiento, nosotros tampoco tenemos experiencia. El que tiene mucha experiencia en el mundo es Himpens, que escribió un capítulo en un Trial. libro que editamos nosotros de manejo de estenosis post-manga gástrica. Va desde una, como si fuese, como se hacía antes, la piloroplastia, hacer una incisión y suturarla al revés, hasta Trial. transformar la manga en un bypass. O sea, va de menor a mayor. Y otros que tienen experiencia también, que hicieron un caso hace muy poco, es el doctor Yalur y Mario de Trial. Tucumán, de Argentina, que hicieron también una estricturoplastia y el paciente les anduvo muy, pero muy bien. Obviamente depende de cada caso, y si uno puede hacerlo por Trial. vía endoscópica y lo soluciona con una dilatación, fantástico, y si no, está la resolución quirúrgica, como les comentaba anteriormente. Trial. Para estas estenosis, lo que utilizamos es un balón de 30 milímetros, que es el balón que se utiliza para dilatar acalasia. Trial. Y uno coloca el balón, deja más o menos 3 minutos el balón colocado y generalmente uno puede resolver este problema, ¿no? Pero hay casos en que tal vez necesite algún Trial. tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero la Max, dilatación del balón con 30 la minutos, de pregunta, 30 milímetros. ya, Trial. la pregunta era, en los casos de fístula, ¿qué tan frecuente has visto la estenosis distal? Trial. Últimamente ya no tanto. Yo te podría decir Trial. que hace 10 años, 8 años era bastante común. Trial. Entonces hoy la fístula tiene, porque parte de la fisiopatología de la Trial. fístula se decía, ¿no?, que había una tríada, inclusive, que
conformaba la principal, el principal hallazgo era la estenosis distal, ¿no? Entonces ese es un comentario que hacíamos nosotros, que casi siempre hay una estenosis distal por algún motivo, la parte distal se ha cerrado más de la cuenta y eso traía como consecuencia una hiperpresión que en algún lado desbordaba, ¿no? Que generalmente era en el primer tercio del estómago, la magia, ¿no? Eso, Ramiro, es muy, muy importante lo que decís y eso también se previene en la cirugía primaria. Hay muchos grupos todavía, no sé cómo hacen ustedes la manga, pero nosotros calibramos todas las mangas gástricas y si uno utiliza la manga, realiza la manga gástrica sin calibración, el lugar de estenosis va a ser en la incisura y te va a quedar como un reloj de arena y ahí es donde te va a producir una fístula arriba en el tercio proximal. Es clave lo que decís y se previene también con una buena cirugía. Una buena primer cirugía, ¿no? Sí, como te dije, Ramiro, o sea, yo antes se veía con más frecuencia y ahora felizmente que ya no es algo común, ¿no? Asimismo también la frecuencia de las fístulas han disminuido, ¿no? Eso es gratificante, sí, pero ya tenemos otros procesos de... Las complicaciones siempre nos van a acompañar, solamente no tiene complicación aquel que no opera, ¿no? Exactamente. ¿Algún comentario final de parte de ustedes, tanto en el ámbito del análisis de lo que ustedes han presentado, así también como qué consejo le darían tanto a los cirujanos bariátricos como a los cirujanos generales que ven estas complicaciones, que muchas veces en las emergencias no le toman la importancia debida, porque la sintomatología inicial de la complicación es tan abigarrada que muchas veces no le dan la importancia de vida, el paciente lo devuelve para su casa, ¿no? Y es bueno hacer alguna reflexión respecto a eso, tanto en el ámbito de los cirujanos bariátricos como para el ámbito del cirujano general, que generalmente es que recibe la complicación en emergencia. Mariano, te quisiera escuchar a los... Primero, bueno, volver a agradecerles por la invitación, la verdad que siempre se la pasa muy, pero muy bien con todos ustedes. Y bueno, los consejos, como vos decís, es clave darle mucha importancia a un paciente post-bariátrico, sea porque tenga una fístula, porque tenga dolor crónico y pueda llegar a tener una hernia. Nosotros, todo paciente postoperatorio que... manifiesta algún disconfort, lo mandamos a la guardia, no dudamos en hacerle una tomografía, muchas veces ni siquiera ecografía le hacemos, por más que ya haya pasado tiempo de la cirugía, el paciente ya haya perdido peso y se puede hacer una ecografía bien, pero tratamos de hacerle tomografía con contraste oral, contraste endovenoso, sobre todo en pacientes en donde la cirugía no es todavía tan alejada, ver la posibilidad de hacerle contraste hidrosoluble para ver qué es lo que está pasando en ese abdomen. Pero es muy importante no dejar pasar tanto, porque un paciente tratado a tiempo post-bariátrica se puede resolver muy bien por vía mininvasiva y le vamos a disminuir que esta potencial complicación siga su curso y empeore. Y lo peor que podemos hacer es retrasar el diagnóstico. Y como decía Max en un momento, muchas veces los cirujanos tendemos a negar nuestras complicaciones, es decir, no pasa nada, y tratar de minimizar los síntomas del paciente. Pero en bariátrica, sobre todo, hay que estar más alerta que en cualquier otro postoperatorio. Ese creo que es el consejo que les podría dar. Max, ¿algún comentario al respecto? Nada, solamente agradecer la invitación y entonces y espero que no sucedan muchas complicaciones. Realmente Totalmente. Todos deseamos eso. Un agradecimiento profundo al doctor Mariano Palermo. Todas las veces que hemos recurrido a él hemos encontrado una gran colaboración, una didáctica importante, una preocupación porque el resto de cirujanos de todo el mundo pueda acceder a la información que él comparte, por lo cual una vez más
Es un gusto volver a verte y también es un gusto que hayas colaborado una vez más Trial. con la Sociedad de Cirujanos Generales, ¿no? Y Mac Llosa, espero que tus deseos se cumplan, tus expectativas de que las fístulas en la cirugía bariátrica cada vez Trial. vayan disminuyendo más. Hoy, como se ha dicho en esta presentación, Trial. las complicaciones cada vez son menores, pero eso no quiere decir que no sean importantes, porque una reflexión ya que siempre pasa, ¿no? Cuando en nuestras sociedades, ¿no? El paciente Trial. obeso es un paciente discriminado, discriminado en todas las esferas. Y esa esfera también está en el acceso a los servicios de salud, y no solamente el acceso a los Trial. servicios de salud, sino que cuando hay una complicación de un paciente obeso, ¿no? Es noticia en todos los diarios. Y eso implica Trial. que hay comentarios diversos, como que dice, el paciente vino, estaba lleno de vida, ¿no? Es la clásica que dicen, el paciente Trial. estaba lleno de vida, acá al cirujano lo convierten en un horrendo monstruo. Y las noticias Trial. se hacen porque es un paciente obeso que se complica. No pasa esto con otro tipo de pacientes que tienen Trial. complicaciones mayores y hasta mayor mortalidad, pero el paciente obeso en especial es marginado socialmente muy, muy severamente. Entonces, cuando hay una complicación y aparecen Trial. en todos los medios de prensa, los pacientes ya no quieren operarse. Difieren la cirugía, la difieren, y esto trae como Trial. consecuencia, ¿no? Las complicaciones, que las complicaciones sigan aumentando, las complicaciones propias de la obesidad, ¿no? Entonces, una reflexión para todos nosotros sería que Trial. usáramos la mejor técnica con la mayor dedicación para que haya el menor número de complicaciones, Trial. se beneficie el mayor número de pacientes, y como lo dije al inicio, como reflexión, Trial. ¿qué hubiese pasado si todos estos pacientes que lamentablemente han fallecido por COVID-19, pacientes menores de edad con Trial. obesidad tanto mórbida como moderada, si se hubiesen sometido a una cirugía, ¿no? O pacientes con diabetes que también Trial. se han sometido a una cirugía metabólica, y hubiésemos prevenido muchas muertes, ¿no? Muchas muertes de nuestros compatriotas gracias a este COVID-19 que está actualmente teniéndonos a nosotros como una Trial. emergencia en salud, una emergencia nacional. Dejo con ustedes al doctor Michel Portanova, no sin antes agradecerle Trial. por haber dado la importancia a esta temática, y a los ponentes un nuevo agradecimiento, un infinito agradecimiento. Ha sido un honor compartir con ustedes esta mesa y estoy muy contento de los resultados de esta reunión. Trial. Adelante, doctor Portanova, muchas gracias a usted y a su directiva por tenernos en cuenta. No, nada, simplemente reiterar el agradecimiento a ti, Ramiro, por la excelente moderación. Max, un gusto Trial. poder haber estado en contacto contigo nuevamente y finalmente, Mariano, esperamos también Trial. tenerte muy pronto aquí por el país. Muchas gracias y damos por concluida esta sesión. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Chao. adiós. Chao, saludos a todos. Chao, Mariano, Trial. gracias.